nosotros los hombres, o el hombre, además de ser una individualidad, ¿no es cierto? Además de ser, es decir, es una persona individua, pero en la misma naturaleza del hombre, en la misma esencia del hombre, en las dos dimensiones, natural y sobrenatural, para hacer esta distinción, somos natural y sobrenaturalmente sociables. De manera que en el orden del tiempo, yo me plenifico, yo me completo y me plenifico en la relación con el otro. Y es lo que formamos la comunidad de los hombres en el orden del tiempo, esta comunidad que camina, que peregrina. Y en el orden de la revelación, es decir, en el orden de la fe, el bautismo a mí me da una dimensión de cuerpo, me da una dimensión de pueblo, me da una dimensión sobrenaturalmente también sociable. Por eso, si leemos hasta en el primer capítulo, por ejemplo, de la Constitución, Luz de la Gente, es un pueblo a quien se le confía la misión. Es a un pueblo a quien el Señor llama, asigna, marca. No es a hombres individuos. La dimensión del otro, el nosotros, no es un accidente en la persona. Es lo que lo planifica, es lo que lo completa, es lo que lo realiza, de acuerdo al plan de Dios.